me parece muy a tono con el momento en que estamos viviendo, en que todos tenemos que aportar nuestro comportamiento que sea idóneo y sea apropiado con el momento que estamos viviendo, vale la redundancia. Porque más que las medidas que está tomando el gobierno, las medidas que está tomando que el comportamiento de salud pública, tiene que ser un comportamiento de todos, en que todos tengamos conciencia de cómo tenemos que comportarnos. Esto mismo que estamos viendo aquí en la cola, donde las personas no están a un metro de distancia la una de la otra, como nos está aconsejando la dirección del país, es algo de lo cual cada quien tiene que sentir la responsabilidad de cómo reaccionar. Por eso, en alguna medida, aunque no estamos con el tapaboca porque no tenemos gripe, no sabemos que estemos contagiados, pero sí estamos separados de el tumulto para en alguna medida no provocar que haya algún tipo de contaminación. Entonces, ya le decía que somos nosotros, es muy a tono, nosotros siempre hemos estado confiados con la dirección del país, porque siempre ha estado en primer momento y en primer orden la población, el pueblo, que es lo más importante. Y entonces, toda medida que se tome va a ser poca para que cada quien cumpla con lo que está establecido y colabore para que esta pandemia no nos venza. Todo lo contrario, nosotros vencer como siempre hemos hecho. Estamos los compañeros especialistas de Promoción y Educación para Salud, donde hay aglomeraciones de personas, haciendo un llamado a la población a que reflexionen, porque realmente nuestro Ministerio de Salud Pública, nuestro presidente en la mesa redonda de anoche fue muy claro, y aún hay personas que no tienen la percepción del riesgo, que tienen que evitar las aglomeraciones, que deben quedarse en casa, y aquellas personas que tienen la necesidad de adquirir un medicamento o un alimento, tienen que cumplir con las medidas higiénicas sanitarias. Es algo que no nos podemos cansar de repetir. Aunque haya personas que no cumplan con lo que está establecido, siempre colaborar en la medida que podamos para cada quien decirle, mire, haga lo posible, a los familiares, a las personas que conviven cerca de nosotros, sobre todo en el barrio, que es el lugar donde estamos más unidos, pues decirle a los familiares, mire, no permita que su adulto mayor salga, que es la persona que está más propensa por su edad y por todas las enfermedades que puede acumular, que el daño sea mayor. Y entonces, bueno, nosotros, los medios de televisión, como están haciendo ustedes, y cada quien desde su lugar, pues debe colaborar a que cada quien trate y asimile el rol que le toca jugar en esta pandemia.